Después de meses intentando arreglarlo, decidió hacer su denuncia pública a través de sus redes sociales. La conductora, Atala Sarmiento, de 47 años de edad, se encuentra desesperada porque está siendo víctima de un fraude por parte de una compañía de telefonía celular. Desde que ella decidió irse a vivir a España con su esposo por cuestiones laborales de él, a finales del año pasado, dio de baja el contrato que tenía en México. Desafortunadamente, para ella, desde hace meses, están realizando cobros a su tarjeta de crédito por más de 7,000 pesos cada mes, por lo que la suma ya es muy grande. Al contactar a la compañía de teléfono, le dijeron que tomaría cartas en el asunto, pues su contrato estaba cancelado, pero su tarjeta estaba dada de alta en otro contrato y por ello seguían los cargos. Pero Atala ya está muy molesta, pues ha hablado con varias personas y nadie puede arreglar la situación. De hecho, el cargo de abril ya ha sido efectuado y afirma que llevan más de 8 meses cobrando por ese servicio, por lo que pide y exige resuelvan esto lo más pronto posible.